todo el tiempo. Los baños eran otra área común donde no se podía estar en soledad. Y desde que empecé con este tema delicado, debo admitir que fue lo más impactante que descubrí. En primer lugar, un inodoro medieval era en realidad solo un largo banco de madera con numerosos agujeros para muchos. Bueno, creo que ya lo entendiste. Sin paredes, sin separaciones, significaba que en cualquier momento podías tener uno o dos vecinos ocupados en el mismo asunto delicado. Además de eso, todos los desperdicios simplemente caían en un gran pozo viejo y se quedaban ahí. Fin de la historia. De todos modos, lo que suena aterrador para el humano moderno probablemente haya sido normal en ese entonces. En la época medieval tenían estándares de privacidad e higiene muy diferentes. Pero todo el desperdicio que se juntaba en los pozos llevaba a un problema muy apestoso. Y lo digo en serio. Los castillos olían realmente muy, muy mal. Solo piénsalo. La mayoría de las personas no se preocupaban por la higiene y ni siquiera podían darse el lujo de tomar un baño de vez en cuando. Una bañera y agua fresca eran algo que solo se podían permitir las clases altas. Además, nadie era lo suficientemente valiente como para limpiar los enormes pozos debajo de los retretes. Es por eso que los habitantes del castillo tuvieron que acostumbrarse al constante hedor. Además de eso, un castillo normal generalmente tenía más de 100 habitaciones, por lo que solo era un lugar atractivo para una persona extrovertida, ni que la mayoría de los habitantes tuviera otra opción. Pero entonces, ¿por qué tanta gente vivía en los castillos? Ah, eso es fácil. Imagina cuántos sirvientes se necesitaban para lidiar con todas las tareas domésticas en un enorme castillo. Además, alguien tenía que cuidar a la familia del señor. Como resultado, los sirvientes y sus familias vivían en unos cuarteles hacinados y compartían casi todo lo que tenían. Desafortunadamente, también tenían que compartir sus viviendas con unos vecinos extremadamente desagradables. Estoy hablando de las ratas que aman los espacios oscuros, fríos y húmedos. Entonces, si fueras habitante de un castillo, las ratas serían tus compañeros constantes. Puede parecer que las personas estaban acostumbradas a esta plaga y podrían ignorarla la mayor parte del tiempo. Pero no. Los que vivían en la época medieval se asustaban y disgustaban por las ratas como la mayoría de las personas modernas. Los habitantes de un castillo medieval se despertaban al amanecer, ya que el sol era prácticamente la única fuente de luz en ese momento. Y los que trabajaban en el exterior trataban de aprovecharlo al máximo. Sin embargo, la mayoría de los sirvientes del castillo se levantaban incluso antes de que saliera el sol para tener tiempo de encender los fogones de la cocina y preparar el desayuno. Así que, si eres un búho nocturno, habrías sufrido mucho en la época medieval, a menos que hubieras sido de ascendencia real o noble. En ese caso, tu día sería bastante diferente. En primer lugar, los señores y las damas podían dormir si querían. Si no, se levantaban al amanecer, escuchaban la misa y comían pan blanco con vino para el desayuno. Luego, un señor tendría varias reuniones de negocios y una dama se entretendría con bordados. Si no había invitados en el castillo, el almuerzo se servía alrededor de las 10 a.m. e incluía alrededor de media docena de platos. Después del almuerzo, era hora de divertirse. Por ejemplo, cazar o jugar al ajedrez. A última hora de la tarde, la familia y los invitados del señor cenaban, escuchaban las historias de un juglar y hablaban. Y en cuanto el señor anunciaba que se iba a la cama, el resto de la familia también se iba a dormir. Pero antes de irse a la cama, el señor podía decidir tomar un baño. La cosa es que la gente en la época medieval rara vez se lavaba. No porque detestaran bañarse, sino porque hacerlo era una hazaña impresionante. En primer lugar, era difícil encontrar agua limpia. En segundo lugar, para bañarte necesitabas una bañera, que no era fácil de conseguir. Normalmente los habitantes del castillo arrastraban una gran bañera de madera de una habitación a otra para tener la oportunidad de bañarse en ella. Como puedes ver, no era muy higiénico y no había privacidad. Pero aún así las personas comunes se ponían eufóricas y tenían la oportunidad de limpiarse. Las fiestas eran numerosas y frecuentes, se hacían en las grandes salas y todos tenían que sentarse según su estatus. Las opciones de comida de los huéspedes también dependían de cuán importante era una persona. Por ejemplo, la familia del señor, así como los visitantes VIP, disfrutaban de platos gourmet sazonados con exquisitas especias. En cuanto a los invitados menos significativos, sus lugares eran los más alejados de la cabecera de la mesa,
y sus platos eran mucho más simples, aunque igual eran sabrosos y abundantes. Pero mira, la cena ha terminado y el piso está cubierto de sobras, grasa de comida y otra basura. Oh, parece que esas personas no sabían nada acerca de los modales en la mesa. Pero lo que sí sabían era cómo crear la ilusión de limpieza. Cubrían el suelo con hierbas y cañas que luego absorbían la grasa y los líquidos. Después, los sirvientes lo barrían todo y lo reemplazaban con juncos nuevos. Por cierto, esas hierbas también hacían el papel de un ambientador natural y lograban que el hedor dentro del castillo fuera un poco más soportable. ¿Con qué te resultaría más difícil lidiar si hubieras vivido en un castillo medieval?